Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. 100% Venezuela hizo un recorrido en altas horas nocturnas por diversas zonas caraqueñas donde la prostitución se exhibe sin tapujos. Las reglas del mercado son claras, no hay oferta si no hay demanda. Así en este submundo infinidad son los peligros a los que se exponen quienes ofrecen su cuerpo en plena vía pública. Veamos. Entre tacones, pelucas, implantes y sangre, la violencia cobra vidas en medio del comercio carnal de los transexuales. Depende, si sacó el arma, vemos 3-4, corremos, la que llevó, llevó, la que corrió, corrió. Agresiones, impunidad, intolerancia. La otra vez a una la tirotearon y ellos no ayudaron, ellos lo que hicieron es reírse y no la ayudan a ver. Naturalización de la violencia. Como siempre dice el dicho, a cada una le toca su día. Como, yo vengo a la calle y yo estoy con Dios. Más nada. Pero está clara que en cualquier momento te puede pasar. Sí, en cualquier momento, claro. Pero eso depende. Si uno se lo busca y si uno se lo encuentra, tristeza, tristeza. Seres humanos que se debaten entre la mirada indiferente de las autoridades y la vorágine de una sociedad que los desprecia, que los maltrata. El odio, ¿y el odio a qué? El odio a la diferencia, el odio a quien no es como yo. Transexuales objeto de burla en medio de un comercio sexual que se incrementa en las calles de Venezuela. Noches fugaces. Como una diva, como una reina de la noche, trajeada con esta braga roja, maquillada a través del deseo, de la lujuria, 100% Venezuela entrevistó a Lulú en el año 2010 cuando caminaba por la Avenida Libertador de Caracas a altas horas de la noche. Allí nos contó los vaivenes de su oficio, de la venta de su cuerpo y de lo más sórdido en la relación con sus clientes. Estas botas me las pongo porque... De paso que visten, no me las empujé mucho los pies, las puntas. De paso que visten, porque tengo las piernas un poquito flacas también y... Ajá. Y porque me gustan, hacen verme sexy, divina, atractiva y segura. Me falta rellenarme un poquito más las piernas y ponerme un poquito más de glúteos y cadera. Ahora cuéntame, ¿cómo ha sido la noche en el día de hoy? Bueno, por lo menos ya ha estado chimba porque mientras tenemos policías fastidiando. Lulú tenía años parándose en la entrada de estas escaleras en la transitada Avenida Libertador, conocida como la zona de transexuales de Caracas. Aquí en medio de estas calles, de este asfalto, de estas luces, con sus mismas botas negras de cuero, fue víctima de la intolerancia. Fue asesinada de varios tiros. Aquí comenzó y terminaron sus días de transexual. Bien, lo que estamos observando en la cámara de Carlos Pérez son los impactos de bala que recibió parte de esta infraestructura donde se encontraba muy cerca Lulú, una de las transexuales que trabajaba prestando su servicio aquí en esta zona de la Avenida Libertador. Realmente las condiciones de inseguridad en que se encuentran estos trabajadores sexuales es realmente alarmante, pues no cuenta con ningún tipo de seguridad. Las noches aquí en las calles de la Avenida Libertador pues son realmente una boca de lobo para muchos transexuales que circulan por esta zona o trabajan en esta zona llamada supuestamente de tolerancia. A veces puedo conseguir uno, dos, tres, como no puedo conseguir, como puedo conseguir uno que nos trata bien, como podemos conseguir tres y nos lo quita la policía. Todo depende de la suerte que uno corre y, y lo vivo que uno juegue. Según la Asociación Civil Venezuela Diversa, que defiende los intereses de las personas transexuales, desde el año 2008 se han registrado 11 homicidios contra personas que ejercen este oficio en la Avenida Libertador de Caracas. Estadística que se enmarca en lo que se llaman crímenes por odio social. Y desde el 2008 hasta la fecha hemos registrado 11 asesinatos, dos han sido por armas blancas, uno ha sido por un impacto de una roca y los otros han sido por múltiples impactos de bala.
hasta ahora los casos siguen en total impunidad. Solamente dos de ellos se dio con los presuntos responsables. Sin embargo, de esas personas, una sola está privada de libertad y dos están en la calle. Y no sabemos hasta ahora por qué están en la calle, por qué están en libertad. E incluso poniendo en peligro la vida de los representantes de nuestra organización y de las otras personas trans que siguen acá. Los expertos señalan que los crímenes de odio tienen como base la intolerancia al diferente, prácticas de violencia muy común en Venezuela. Una vez que se entra en el medio de la prostitución, empieza a la persona a estar involucrada en una cantidad de códigos, de formas de vida que circulan en ese medio, donde hay explotación sexual, ¿verdad? Donde hay violencia, y efectivamente la persona termina, además de ser objeto de la discriminación por su condición de transexual, termina siendo objeto de una serie de maltratos, de vejaciones que se pueden vivir dentro de ese mundo. Estas transexuales se atrevieron a hablar. Indicaron que están cansados de tanto maltrato verbal y físico por parte de algunos cuerpos de seguridad y del abuso al quitarles el dinero por sus servicios sexuales. Señalaron que los responsabilizan a ellos de llegarles a pasar algo por emitir estas declaraciones. Nos quieren echar para la en los ojos y nosotros ponernos agresivas, pues nos agreden verbalmente y nosotros obvio que tenemos que tratarlos igual como nos tratan ellos a nosotros. Y bueno, pues quiero algo que solucione un problema porque ya van 11 homicidios. ¿Por qué son asesinadas? Bueno, a ver, bueno, en realidad no sé por las situaciones de las demás chicas. Por ejemplo, hay rezago en la legislación. Según una estadística que revisé por allí, de 10 transexuales que asesinan en el mundo, 8 son en Latinoamérica. Esos 8 homicidios acontecen en Latinoamérica. Entonces es un problema también latinoamericano, venezolano. En el caso venezolano hay aún mayor rezago porque con respecto a países como Chile, Argentina, México, donde la legislación ha avanzado, como en los países desarrollados. Bueno, a veces pasan homofóbicos como realmente nos ven y quieren agredirnos, pues, y la policía no hace nada. Pues, ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en la calle? Mira, tengo 4 años. ¿En esta zona? En esta zona. ¿Cómo fue para llegar aquí a trabajar en la calle? Bueno, no, nada, llegué, me paré y ya. De acuerdo a los especialistas, los derechos humanos para la igualdad de género se consolidaron en el año 2007 con los principios de Yakarta. A partir de ese momento, la OEA ha establecido 5 resoluciones, la última el 4 de junio de este año, y recomienda la adopción por parte del Estado venezolano de políticas de protección a las comunidades sexodiversas, precisamente a raíz del asesinato de Lulú. En este sentido, Venezuela no la tiene, no tiene políticas públicas, entendida como políticas públicas, un conjunto de normas y acciones de tipo coherente con respecto a este tipo de población. Estamos hablando de un Estado que promueve la inclusión social, que promueve el respeto a la dignidad humana, pero vemos que en la práctica con las personas trans siguen hundidas en la impunidad, siguen hundidas en el anonimato, pasan a ser ciudadanas de segunda clase, porque ni siquiera el derecho a la identidad, conforme al derecho a su propia imagen, como puede estar contemplado la Constitución Nacional, ni siquiera eso se le respeta. La mayoría de los transexuales que entrevistamos son del interior del país, salvo unas cuantas extranjeras. ¿Y tú eres de aquí, de Caracas? De San Cristóbal. Ay, ¿y qué te dice tu familia? ¿Por qué no te regresas a San Cristóbal? No, yo siempre los visito. Cada mes yo voy para allá, los visito y vuelvo. Ya. Pero, o sea, porque llevo tan poquito tiempo. Me vine con la intención de estudiar porque soy graduado como técnico, pero a lo que llegué. ¿Técnico en qué? En administración. Técnico medio. En medio. ¿Y qué querías estudiar? Seguir la administración. Y que te noto así como defraudado, ¿verdad? No, normal. ¿Por qué no continuaste? Por eso no me achanté aquí. Ya estoy instalado aquí. A ver qué se hace, si sigo o no. En la próxima parte, sexo fugaz que calma los instintos más básicos en desenfrenadas noches capitalinas. ¿Cómo conquistas a un cliente? Con mi cabello y mi glúteo y mi seno. ¿Y tú? ¿Qué dices? Vivir en sociedad lo hace ser ciudadano. Lo hace ser ciudadano. Con sus derechos y deberes. Escuche y aprenda. Cada quien tiene algo que dar y algo que hacer.
porque eso es en beneficio de todos. Entre todos hacemos la fuerza. Recuerde, no estamos solos. Ser ciudadano es valorar al otro. Aprenda a convivir. Empiece ya. Empiece ya. Por un mejor país. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Ya venimos.